Viviendas inundadas, pérdidas de cultivos y cientos de damnificados son las consecuencias que año tras año deja el invierno en el departamento del Meta. Para este año, las autoridades han compartido algunas recomendaciones para enfrentar esta temporada de lluvias. Quienes habitan las riberas de los ríos, así como quienes tienen sus cultivos en bajos, son algunos de los más afectados por las lluvias. Cormacarena, como autoridad ambiental, y la Defensa Civil, como organismo de socorro, compartieron con Enlace 13 algunas recomendaciones. Hay una alta susceptibilidad por la ocurrencia de movimientos en masa y inundaciones, teniendo como factor detonante precisamente estas altas precipitaciones. Iniciamos ya la primera temporada de lluvias. Las recomendaciones básicas no varían, son las mismas que hemos hecho siempre. Lo primero, en nuestra casa, realizar reparaciones antes de que inicie la temporada de lluvias, verificar cuál es el estado real de nuestra construcción para evitar que en caso de un deslizamiento nuestra vivienda sea la primera afectada. Sin embargo, la responsabilidad también recae sobre la ciudadanía y las precauciones que toman cuando llegan las lluvias. El boletín que ha suministrado el IDEAM genera una alerta sobre las corrientes como el Guamal, el río Coa, el Guatiquía, el río Ariari, que son las fuentes principales, y unos caños menores que discurren sobre las zonas urbanas. Es así como se espera que en el departamento del Meta las afectaciones y los damnificados se reduzcan para esta temporada invernal. Desde el departamento del Meta, Sergio Guevara para Enlace 13.